a este espacio en la digitalidad, ¿ya? Hoy nos reunimos para comentar y para realizar el conversatorio que hemos denominado ¿Por qué es urgente una educación no sexista en el marco del Día Internacional de la Educación No Sexista? ¿Ya? Cabe destacar que este conversatorio está organizado desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, la Escuela de Historia y Ciencias Sociales de nuestra misma Casa de Estudios, además con el apoyo y organización del programa de formación inicial docente que se desarrolla en nuestra universidad, por lo cual igual agradecemos al equipo que nos está acompañando, ya a Carla, a David, a Valentina y a Andrea también, ya que nos va a estar acompañando. Bueno, como le indicaba, en el marco del Día Internacional de la Educación No Sexista, ya como escuelas hemos desarrollado este conversatorio porque es urgente una educación no sexista y nos acompañará en esta conversación. Ya tenemos el agrado de tener a Rosario Olivares Saavedra, feminista ante todo, nos comentaba ella antes de comenzar esta actividad. Es profesora de filosofía, candidata a doctora en estudios americanos de la Universidad de Santiago de Chile y además académica de la Universidad Alberto Hurtado, ¿ya? Bueno, Rosario, ahí nos irá contando esta trayectoria. Está en silencio, Yerko. Ahí. Ahora sí. Ya, ahora, Marcela. Quedaste en silencio en la última parte, pero bueno, se escucha, ¿cierto? Me hacen así. Súper. Ya. Bueno, la idea es poder conversar considerando, ¿cierto?, los niveles con los que tendemos la educación no sexista, su alcance, sus posibilidades, su capacidad transformadora también, y es por eso que Rosario nos acompaña hoy en día. Entendemos, ¿cierto?, que la educación es un proyecto político, asimismo también el feminismo, ¿cierto?, y sus luchas, pensando en una vida libre de violencia sobre todo. Nuestra invitada y colega, ya lo dijo Yerko, es profesora, ¿cierto?, de filosofía, pero además entendemos que desde el feminismo como militancia también va a reflexionar en torno a la experiencia, en torno a sus saberes, en torno a la construcción misma de la educación no sexista para y por, digamos, estos tiempos también. Creemos al menos, y voy a hablar también a título de profesora de historia, ¿cierto?, que hoy y siempre tendríamos que plantearnos, ¿cierto?, la educación apuntando a la diversidad, apuntando a la interseccionalidad, apuntando a la comunidad y comunitariamente. Ya, es por eso que también es necesario, a propósito de lo que nos va a presentar ahora Rosario, que podamos reflexionar desde ahí, ¿cierto? Reflexionar desde este momento también en donde nos convoca la urgencia, y es por eso también la pregunta que buscamos que Rosario responda y que los convoca a ustedes también como participantes de este espacio. Así que vamos a dar espacio ahora a Rosario y luego de eso podemos interactuar con preguntas, con comentarios, ¿cierto? Y también reflexiones. Eso. Marcela, ¿Sí? disculpa antes que comience Rosario, solamente destacar también, se me iba ese punto y creo que al final igual se cortó, que estamos transmitiendo vía streaming también a través de la página de Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, ya pueden encontrarlo así, y también vamos a estar recepcionando preguntas y comentarios en la barra de chat que está activada. Y luego de la exposición también daremos espacios por si alguien quiere, y se anima a participar y quiere hacer alguna pregunta o interactuar. Solamente Súper. aclarar eso. Muchas gracias. Gracias, Yerko. Dejamos a Rosario entonces para que comience. Hola a todas, a todos y a todes. La verdad es que para mí es una alegría estar en este conversatorio, sobre todo porque está en el marco de algo que ocurre el domingo, que son los 30 años de la declaración del Día Internacional de la Educación No Sexista, que se declaró por la Red de Educación Popular entre Mujeres, REPEM, hace ya 30 años. Y hoy día se hace urgente hablar de estos temas porque además estamos en junio, un mes que es muy importante también para las disidencias sexuales. Y de verdad, a mí me alegra mucho estar en este momento con usted. Estoy muy gratamente
sorprendida y feliz de que en este momento vemos 151 personas en esta reunión de Zoom, lo que es mucha gente, y eso alegra porque efectivamente esta pregunta que tiene el conversatorio, ¿cierto? ¿Qué es? Porque es importante y urgente una educación no sexista, se hace patente en esta convocatoria, y en ese sentido agradezco a Yerko y a Marcela por haberme invitado. Yo pensé algunas cosas que me parecían relevantes en este tema. Bell Hooks dice que así como no nacemos mujeres, tampoco nacemos feministas. Entonces la lucha por la educación no sexista también ha sido una construcción política en donde se pueden reflejar al menos dos cuestiones que son fundamentales para el cambio, por una lucha por una educación que sea verdaderamente transformadora, ¿cierto? Eso es una educación que sea feminista y también una educación que pueda ir a contrapelo de lo que hoy día el mercado entendido por educación, ya sea un feminismo que es a su vez antipatriarcal y anticapitalista. Y en ese sentido, yo les traje algunas cosas que creo que... Yo soy profesora de filosofía, patudamente, ordené esto cronológicamente porque me invitó gente de historia, uno podría decir, así que todos los errores también que puedan pasar en esto me los van comentando, pero en verdad quisiera, como a propósito de estos 20 años, de estas dos décadas que ya tenemos que se cumplen este 2020, cómo ha ido y qué ha ocurrido con el movimiento estudiantil y qué ha ocurrido con el movimiento por la educación que ha terminado hoy día demandando una educación no sexista. A mí me parecía interesante ver cómo eso ha avanzado teóricamente, políticamente, y cómo eso ha constituido hoy día un marco de referencia para lo que queremos entender por educación y cómo queremos transformarla. Entonces, como saben, hay un hito interesante en la educación durante estos últimos 20 años que ocurre en el 2006, Evidentemente la historia no está solamente hecha de hitos, entre medio hay muchos tejidos de otras cosas que se fueron construyendo, así que con esto no quiero hacer como de verdad una cuestión tan fija, sino que pueda reflejar más o menos la discusión que ha ido desde este momento. Entonces el 2006 tuvimos algo que se llamó la Revolución Pingüina, ¿cierto?, que comenzó con una movilización estudiantil de secundarios y secundarias que en ese momento empezaron a luchar por una educación que estaba fuertemente privatizada y abandonada, como es la educación pública, a través del proceso de desmunicipalización que ocurrió en dictadura. Se organizaron, tuvieron vocerías, en esa vocería no habían solo estudiantes, sino que también habían mujeres de liceos, particularmente de niñas y de niños, como se utiliza, de los colegios que están separados por género acá en Santiago, y fueron avanzando en poner en debate cuál era la educación que queríamos y cuál era la educación que habíamos recibido como una mala herencia de la dictadura, y ahí empieza una disputa en torno al concepto de educación. Esa disputa siguió el 2011 con el movimiento universitario, y sobre todo este movimiento tuvo que ver con sacar el mercado de la educación como un concepto que de alguna manera implicaba sacar el lucro, hablar temas de financiamiento, la gratuidad, pero sobre todo empieza a salir una demanda que no estaba tan clara antes, que tenía que ver con el derecho a la educación. Y la demanda por una educación gratuita tenía que ver con eso, no era solo cosas de financiamiento, sino que la educación constituía un derecho para todas y todos. Y el 2011, se fue configurando también con un momento que tenía ciertas prácticas dentro del propio movimiento estudiantil y universitario que seguían siendo muy machistas, donde la política seguía siendo entre hombres, y esa cuestión tenía que ver también con cómo se entendía la política en Chile en general. Y así pasó mucho tiempo de movilización estudiantil, se unieron las universidades privadas, lo que también fue un hito de esta idea de impugnación por la educación, que era una cuestión más bien general, y llegó el 2014, y con ello llegó el primer Congreso Nacional de Educación No Sexista, que tuvo 4 sedes. Se hizo primero en Concepción, que es esta ficha que les muestro, luego se hizo en Valparaíso, en Antofagasta y en Santiago. Y esta fue la primera vez que nos encontramos frente a un concepto referente a una lucha y a lo que se va a plantear en relación a lo que vamos a entender por educación no sexista. Entonces, en estos encuentros se empezaron a tocar temas que ya empezaban a ser determinantes para una cuestión como la que hoy día nos convoca, ¿cierto? El sexismo y la heteronorma en el contexto educativo, sexualidad y educación, mujer y diversidad sexual y trabajo, y una mirada del feminismo a la política nacional y educativa. Este es un momento muy importante para el feminismo, no solo para la educación, porque se vuelve a integrar esta discusión en el campo de lo político. Julieta Ginsburg habla de los silencios en el feminismo,
que han habido momentos donde hay una restauración conservadora, o en este caso una restauración neoliberal, que ataca las políticas feministas y que en el fondo esas mismas disputas que hay al interior del feminismo y afuera de él, van de alguna manera silenciándolo por etapas, si uno pudiese seguir su historia. Y hasta este momento, dadas las políticas como noventeras del Departamento de Mujeres, de las políticas de género que aparecen en ese momento, el feminismo tuvo un momento de un movimiento que tuvo un bajón, digamos, previo a esto. Y entonces este impulso que hay el 2014 con este Congreso sobre Educación No Sexista, digamos que vuelve a emerger la disputa de los distintos aspectos de la vida a través del feminismo. Y fue así como el 2016 empezamos las y los profesores a demandar una educación no sexista también, a que saliera solo de una demanda que fuera estudiantil. El 8 de marzo del 2016 fue la primera vez que llamamos a marchar por una educación no sexista como docente. Lo mismo pasó ese año cuando hicimos el primer taller de educación no sexista dirigido a profesores y profesoras del 2016, con un colectivo de profesores que teníamos en ese momento, y nuestra idea además fue hacerlo adentro del Colegio de Profesores, una institución también patriarcal, no porque no sea de docentes no lo va a hacer, y empezamos a disputar también políticamente eso en nuestros lugares de trabajo, en cómo en el fondo de alguna manera nosotros como docentes podríamos preguntarnos por nuestras prácticas cotidianas desde una perspectiva no sexista. En ese momento, en esa construcción particularmente, nos reunimos muchos profes que trabajábamos en colegios monogenéricos, en liceos de hombres o de mujeres, donde ahí se podía ver obviamente de una manera mucho más radical cómo operaba la educación no sexista y cómo todas las violencias que habían dentro de esos espacios educativos se hacían carne y de alguna manera, y por eso es una urgencia y por eso estamos hoy día acá, marcaba la vida de todos de una manera absolutamente radical. Y fue así como, a partir de ese 2014-16 que empieza a ver el tema de la educación no sexista, empieza la movilización de lo que se llamó el Mayo Feminista, que fue la interpelación de la educación universitaria a la educación no sexista. Y es interesante porque aquí hay un minuto que esto del feminismo dentro de la política y la educación empieza a tener lugar nuevamente. Busqué unas fotos de Valdivia, por supuesto, para no ser centralista con la presentación. Y es un momento muy interesante, fue muy interesante para todos que veníamos trabajando estos temas porque se empieza a reunir, nos empezamos a convocar, nos empezamos a conocer y empezamos a compartir no solo nuestras experiencias, sino también las violencias que hemos sufrido y cómo en el fondo eso va configurando otro momento de lucha y un hito y un acontecimiento que no solamente viene a cambiar la educación, sino como hemos visto, viene a irrumpir la política chilena en general, y eso ocurre prácticamente el 2018, es como la llegada del feminismo, pero la llegada a quedarse y no irse más. Y así fue como, a través de las denuncias, ¿cierto?, de violencia, de acoso, de abuso al interior de la institución educativa, se empieza a levantar una discusión que se va a volver muy interesante, no solo por lo que tiene que ver directamente con la violencia ocurrida en términos de eso, de abuso, sino porque vamos a empezar a preguntarnos por qué es una educación no sexista. En términos educativos y pedagógicos, la educación no sexista no es un concepto que se utilice, digamos, es más bien parte como una consigna. En pedagogía, a propósito de la pedagogía crítica, lo que existe es una pedagogía feminista o una coeducación, que es otro concepto que se usa, por ejemplo, en España para tocar estos temas. Pero la educación no sexista parte en Chile como un momento fundacional para el movimiento feminista y educativo, y en ese momento empieza a dotarse también de sentido y de significado a propósito de qué queremos decir cuando decimos una educación no sexista. Y a partir de eso y del 2018 llega el 8 de marzo del 2019, donde ocurre una de las marchas más grandes de la historia contemporánea en Chile, ¿cierto? Debe ser de las primeras marchas más grandes de la historia de Chile, en verdad. Y fue un momento muy importante porque no solo fue una marcha, sino que con ello también vino la huelga feminista y se empezó a instalar otras temáticas alrededor de este momento. Realmente fue muy significativo, me imagino para los que estaban, o en las ciudades que ustedes estaban en ese momento también lo fue. A mí me tocó ser la vocera de la coordinadora 8M de educación en ese momento, y cuando estábamos en el escenario esperando que llegara toda la gente que nunca llegó, y no llegó precisamente porque éramos tantas personas que era imposible ver cuándo terminaba la marcha. Y con eso se empezó a multiplicar el feminismo por muchas partes, empezó también a haber una comunicación con el feminismo a través de las generaciones que lo conformaban. Hay una foto de una de las
de las performances de las tesis, que fue la tesis senior, donde las feministas de todas las edades se reunieron, se juntaron. Este feminismo también dio lugar y creció junto a la revuelta social de octubre y terminó, por supuesto, en un 2020 con una de las nuevamente marchas más grandes de la historia de Chile. Y fue así como llegamos a este momento en el que estamos hoy día, quizás no es el momento más afortunado para una historia como la que estamos contando, que es la pandemia que estamos viviendo a propósito del coronavirus. Y hemos visto muchas discusiones en torno a cómo han subido las cifras de violencia hacia las mujeres y disidencias sexuales por el encierro, ¿cierto? Entonces uno se podría preguntar cómo llegamos a esto, por qué estamos en esto, o cómo lo podemos cambiar. Y efectivamente hace muchos años desde la educación hemos dicho que la educación no sexista es una alternativa precisamente que modifica esas condiciones estructurales de la vida que tienen que ver no solo con las violencias, sino con la vida en general, el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo, ¿cierto? El trabajo productivo. Y en ese sentido uno podría preguntarse en qué consiste una educación no sexista y por qué esa educación es urgente. En muchos aspectos teóricos nosotros hemos dividido la educación no sexista como en los tramos que cotidianamente entendemos por la educación. Por un lado tenemos las prácticas, ¿cierto? Las prácticas docentes, las prácticas cotidianas, lo que en pedagogía se llama el currículum oculto, ¿cierto? Formas de operar culturalmente que tenemos, que son particularmente machistas, porque hemos crecido en una cultura machista, ¿cierto? Donde nos han dicho siempre en el colegio cómo sentarnos, cómo movernos, cómo vestirnos. El otro día veía como un meme o un comentario que circulaba en redes sociales que preguntaba que si ahora que estábamos en casa le importaba a los colegios si tenían los hombres el pelo largo, si usaban aros, si usaban la falda así, allá, como, ¿qué, de qué nos sirvió en el fondo eso? Y yo diría que en sentido estricto no nos sirvió de nada, pero para la educación sí servía de algo, era una forma de disciplinar cuerpo, de marcar estereotipos, formas de ser, y eso queda muy claro cuando nace la educación, porque la educación no nace con una perspectiva plural, sino que las primeras escuelas, no solo en Chile, a lo largo del mundo, fueron para hombres. Recordemos que las mujeres logramos entrar al sistema educativo recién el siglo pasado, entonces la educación era pensada y fue pensada en Chile para educar a los hombres que iban a construir la república, y esos hombres no eran cualquier hombre, ¿cierto? Eran hombres de clase alta, era la élite la que se educaba. Con el tiempo se empezó a la educación a tener un mayor alcance a muchas más personas, y cuando ingresamos las mujeres a la educación, también ingresamos con un objetivo, ¿no? No es que íbamos a ir a ser las presidentas de la república, ni las políticas, ni íbamos a ir a las profesiones que tradicionalmente tenían cierto prestigio, sino que las mujeres empezamos a ser educadas para ser mejores madres, para estar en carreras feminizadas como la pedagogía, como la enfermería, ¿cierto? Y en ese sentido los colegios se crearon para reproducir esos estereotipos. Uno se recuerda, al menos a mí no me pasó, pero no sé, a nuestras madres, a nuestras abuelas que le enseñaban a coser, que le enseñaban a tejer, o sea, era así de literal la idea de lo que debía ser una mujer. Y ese comportamiento hasta ese momento, por supuesto, también no solo era divisorio entre estereotipos de lo que es ser hombre y mujer, sino que era absolutamente heteronormado, ¿cierto? Había ahí una construcción que la educación hace en general a propósito de cómo reproduce la sociedad en la que vivimos, porque ese es su trabajo, digamos, y así fue reproduciendo muchos roles y muchos estereotipos que hasta el día de hoy nos pesan y generan un montón de violencia. Pero en el colegio no solo hay prácticas de socialización, se supone que a la educación vamos a aprender, ¿cierto? A encontrarnos con el conocimiento y con las diversas disciplinas que están ahí dispuestas. Y el problema es que en el currículum prescrito, eso que nos dice qué debemos aprender, y en el caso de nosotros los docentes, cómo lo debemos enseñar y qué debemos enseñar, nos encontramos de nuevo con un conocimiento que está producido y reproducido por hombres. Y eso nos han enseñado toda la vida, ¿cierto? Desde que las ciencias son para los hombres y que las literaturas son para las mujeres. No sé si vieron algunos la última polémica que hubo con un curso de capacitación que había en el CPIP, que era un curso de orientación para niñas de primero a tercero básico y que les explicaba, no sé, que a las niñas en esa época, en esa edad, les gustaba coleccionar stickers o les gustaba llamar la atención de los hombres, lo decía literalmente, y que a los hombres les gustaba jugar deportes, como ser competitivos y pelearse entre ellos, como definiciones absolutamente como
muy marcadas de lo que debemos ser desde pequeños. Entonces hay un currículum que es machista y una manera de ser que es machista, como nos desplegamos en nuestra cotidianidad, pero la institución escolar también y la institución universitaria son instituciones en sí mismas patriarcales. Yo recuerdo mucho que siempre cuento esto porque me pareció muy anecdótico y aparte muy poco cuidadoso, que en pleno 2018 se juntan los rectores a discutir qué estaba pasando con esto del mayo feminista, porque obviamente no entendían mucho, a solucionar el problema de las tomas, que es siempre como la piedra de tope en estos procesos, y se toman una foto los rectores después de esa reunión. Y para mala suerte de eso, porque además justo había sido la polémica con Rosana Pei, que había sido la primera rectora de una universidad del Consejo de Rectores, que tuvo que dejar su cargo, y se toman la foto y eran solo varones, o sea, la institución representada y dirigida solo por hombres. Y ahí nos encontramos con otra cosa, que ya no tiene que ver con lo que enseñamos, con cómo lo enseñamos, o cómo nos desenvolvemos socialmente en la educación, sino también cómo pensamos la institución, cuáles son su jerarquía, cuáles son sus modos, cuáles son sus formas democráticas o no democráticas, y esas también forman parte de una cultura que es patriarcal, ¿cierto? La jerarquía y la competencia y la democracia o no democracia que pueden haber una institución también está en juego en cómo se ha construido culturalmente, quiénes son los que dan órdenes y quiénes son aquellos que las reciben. Y ahí nos encontrábamos en este escenario, como de esta constatación de que la educación era sexista, porque se enseñaba en una perspectiva sexista, porque socializábamos adentro de la escuela de una manera sexista y porque la institución estaba construida patriarcalmente y de un modo machista. Por ejemplo, en educación escolar, el 73% de las docentes somos mujeres. Sin embargo, desde las direcciones de los colegios, desde los puestos de poder que hay en educación, o incluso desde el mismo movimiento dirigencial, en el Colegio de Profes nunca ha habido una mujer presidenta del Colegio de Profes, y eso demanda como una carrera altamente feminizada no tiene representatividad en la jerarquía, porque en el fondo los hombres son los que estuvieran, entre comillas, más capacitados para eso. Entonces tenemos eso por un lado, como esa constatación, las estudiantes, como siempre, secundarias y universitarias nos enseñaron también lo difícil que fue para ella y para muchas de nosotras, pero en ese momento sin saberlo, lo que era vivir en espacios educativos que eran un peligro, donde había acoso, donde había abuso y donde también ocurrieron violaciones. Yo recuerdo perfectamente cuando era estudiante universitaria, yo entré a la universidad en 2001, y nosotros veíamos ciertas relaciones abusivas entre nuestras compañeras y profesores, y no sabíamos ponerle nombre en ese momento todavía, no entendía, lo comentábamos, cómo un profesor puede invitar a salir a un estudiante, como era raro, era distinto, era difícil de entender, pero no teníamos cómo nominarlo en ese momento, y cómo decir de frentón que esa era una cuestión violenta dentro del campo educativo. Y tuvieron que pasar muchos años para que las estudiantes nos dieran cuenta de eso y lo constituyeran y le pusieron un nombre, ¿cierto? Y eso fue lo que pasó en 2018 y por eso fue un momento tan importante para el feminismo también. Y eso se une a una cuestión que es más transversal, que es la lucha de las mujeres contra la violencia. Ustedes pueden recordar el Ni Una Menos, el Me Too en Estados Unidos, ¿cierto? Cómo empieza de esta manera cuando empezamos a darnos cuenta en este proceso que es fundamental para el feminismo, como dice Julieta Kidwood también, de concientización de aquello que nos hace hacer las mujeres subordinadas a los hombres y cómo eso se expresa a través de las distintas violencias, nos empezamos a dar cuenta que hay una experiencia que es común. Y esa experiencia que es común es la que hemos tenido que vivir las mujeres, las disidencias sexuales, en torno a la violencia machista. Y ahí hay una constatación importante. Y hay otro trabajo también asociado a este que vienen haciendo hace mucho tiempo también las organizaciones de disidencias sexuales. No solo el feminismo, no solo el movimiento por la educación, sino que uno podría mencionar, por ejemplo, la lucha que llevan las familias y las personas trans por tener un nombre social que los reconozca legalmente, ¿cierto? Se produce también un fenómeno interesante de mirar cuando las personas empiezan como a quedar descolocadas con la infancia trans. Si uno se fija en las cifras, la mayoría de las personas trans, cuando empiezan a sentir que están de alguna manera en una identidad sexual y de género que no les hace feliz, es en los primeros años de vida, es como entre los 3 y los 6 y 7 años, pero cuando logran hacer su transición, en general es cuando tienen 16 años en adelante, cuando son adultos y adultas. Nosotros vivíamos esa generalidad en el mundo trans.
pero como las cosas cambian por fortuna, empieza a emerger la infancia trans, y esa infancia trans empieza a llegar también a la escuela, y eso de algún modo también significó un remesón que ha sido muy doloroso y que también ha sido culpa de la educación no estar a la altura. O sea, si uno podría mencionar cuáles son una de las urgencias de que existe una educación no sexista, es que no podamos tener más cifras de suicidio de adolescentes, de niños, de niñas y niñas que en pleno tránsito se suicidan, particularmente porque uno de los espacios que más los violenta es su escuela, es el espacio educativo. Pensemos que en la infancia, o sea, en Chile la educación dura 12 años, que estamos en las escuelas de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, o sea, la mayor parte de tu vida está ahí, en un lugar que es profundamente discriminador, en una escuela que no abre espacio para las distintas identidades sexuales, que no respeta tu nombre social, y eso produce fisuras en la vida de las personas muy grandes. Las expectativas de vida que tienen las personas trans o que tenían hasta hace muy pocos años eran 30 y tantos años, digamos, y en eso también contribuía la educación, y ahí hay una urgencia. Por otro lado, y creo que esto es importante también de poner en la mesa para conversar más ratito, es que Chile es uno de los países que en Latinoamérica tiene serios problemas con la educación sexual. En Chile no hay programas de educación sexual. Y eso viene ya desde la dictadura, digamos, cuando la dictadura, por supuesto, no había educación sexual, se termina la dictadura, empieza los gobiernos de la Concertación, ¿cierto?, en esta transición a la democracia, y lo primero que se presenta fueron unas jornadas de educación sexual y afectiva que se llamaban JOCAS. No sé si de los que están acá lo recuerdan, a mí me tocó en el colegio, que fueron muy controversiales, porque sobre todo la Iglesia Católica estuvo muy en contra de esas jornadas, digamos, cuando todavía la Iglesia Católica en Chile tenía cierto prestigio, y además tenía por ese prestigio una injerencia muy grande en el Estado, o sea, básicamente el Estado todavía no era laico, o hasta ahora podríamos decir que no es laico, porque Piñera cada vez que da una conferencia de prensa le agradece a Dios, digamos, pero en ese momento había una insistencia en que la educación sexual era una cuestión demasiado transgresora para los años 90, y de ahí hubo un problema radical con respecto a eso. Recuerden, por ejemplo, cuando Joaquín Lavín fue ministro de Educación, y sacó 7 manuales de educación sexual, y la mitad de ellos decía que el método anticonceptivo era no tener relaciones sexuales, digamos, la abstinencia se presentaba como un método anticonceptivo. Y que no existe en Chile educación sexual responde no solo a cuestiones que tienen que ver con una idea patriarcal o machista o conservadora de la educación, sino porque en Chile la educación es un negocio y la educación corresponde a una constitución que da libertad de enseñanza a las escuelas, a las universidades. Por lo tanto, en Chile no hay una ley que regule eso, porque cada colegio lo que hace es tomar orientaciones, que es lo que propone el Ministerio de Educación, y luego en los colegios las pone como para cumplir como un check, ¿no? Que Chile es como dentro de las cosas que hace a nivel internacional para lograr entrar como en acuerdos internacionales o pertenecer a organismos internacionales, es cumplir con ciertos requisitos. Uno de esos es que en Chile existe educación sexual. Y como por ley no existe, lo que hizo el gobierno es entregar orientaciones, como también está lo que se llama la cartilla trans, que son orientaciones para que los colegios puedan incluir a las personas trans, pero eso no los obliga y además nadie verifica si eso se cumple. Y eso ha tenido enormes consecuencias. Una, y nosotros nos dimos cuenta hace 2 años ya, que las cifras de VIH en población adolescente y joven subieron exponencialmente de una manera radical, muy parecida a cifras que hay en países que están en África, donde habían altas cifras antes, digamos, en estos temas. También han subido fuertemente el abuso infantil, ¿cierto? Y el abuso infantil, además de subir fuertemente, ocurre la mayor parte de las veces dentro de los hogares. O sea, no es que las niñas, los niños y las niñas corran peligro afuera, corren peligro adentro de sus hogares. Y por otro lado, tenemos otro episodio importante para el feminismo, que es la tipificación del femicidio. Cuando antes de eso, ¿cierto?, esos crímenes se entendían por crímenes de celos, de amor, pero eran homicidios comunes, no se entendía el móvil machista que había atrás de esos asesinatos, y cuando el femicidio comienza a ser ley, también empezamos a entender cuál es la dinámica que lo determina y cómo se dan esas relaciones de poder y de violencia entre hombres y mujeres, y que hoy día nos hace incluso llevar una triste cuenta de cuántos son los femicidios que ocurren durante el año. Antes eso tampoco estaba. Entonces se empiezan a visibilizar estas cosas, por un lado,
tenemos la movilización de las y los estudiantes respecto de la educación no sexista, tenemos un nuevo levantamiento del movimiento feminista a propósito de ese momento del 2018, tenemos las cifras de VIH, tenemos el abuso sexual infantil, tenemos los femicidios, ¿cierto?, y las cifras de violencia. O sea, hay un escenario que nos muestra cómo ha operado el sistema patriarcal durante las últimas décadas, principalmente, porque esto es lamentablemente desde que existe la humanidad o desde que se configura una nueva modernidad occidental a través de lo que hoy día vivimos en países como el nuestro, y nos empezamos a dar cuenta que hay algo que hacer, que hay algo que hacer respecto de eso. En las últimas encuestas que hace la Corporación Humana, le preguntan a las personas cuáles creen que es el lugar donde se deben combatir estas violencias, y la mayoría de las personas contesta que es a través de la educación. El punto es que lo que nosotros hemos podido ver, que la educación no está preparada, no estaba, no está, y no está pensando en el futuro de una educación no sexista. Y esto, como para ir finalizando, me parece que es relevante pensarlo desde un punto de vista que se discutió antes, harto en Argentina, antes de declarar la ley de educación sexual integral que ellos tienen, que fue comprender que toda educación es sexual. De alguna manera, cuando uno entra a la educación desde el jardín infantil en adelante, entra cargando esos estereotipos, esos roles, entra con esa pesada mochila de lo que implica ser hombre o mujer en un sistema binario, en un sistema heteronormado, y todo lo que ahí ocurre es sexual porque se va determinando a partir de eso. Toda educación es sexual, en tanto una parte fundamental de la vida de cada uno de nosotras y nosotras se define por aquello que queremos ser, y eso incluye cómo nos sentimos, cómo nos queremos expresar, cómo queremos desear, cómo queremos sentir. Por lo tanto, una educación que no considere eso y que no empiece a pensar formas de eliminación de la violencia a través de romper esos estereotipos que se han creado durante todos estos años, difícilmente va a poder contribuir a que tengamos un país distinto. Y es urgente por eso. Yo lo he dicho en varias oportunidades, a mí me parece que la educación no sexista y la educación sexual integral son asuntos de vida o muerte, digamos. Aquí no está en juego cualquier cosa, aquí no están en juego los puntajes del CINCE, de la PSU, el ingreso a la universidad, aquí está en juego la vida. Porque detrás de cada femicidio, detrás de cada abuso, de cada acoso, detrás de cada bullying que le hacen un chico o una chica trans, lo que hay son modos de socialización, de educación y de reforzamiento de que hay solo una manera de ser, que puede ser hombre o mujer, que tienes que comportarte de este u este otro modo, y eso impide incluso el desarrollo intelectual, porque nos han dicho que los científicos son varones, que los filósofos son varones, y empezamos las mujeres durante todos estos últimos años y desde siempre a abrir esos cerrojos, a empezar a avanzar en aquello que nos decían que no debíamos hacer, lo mismo la disidencia sexual, y de alguna manera esto ha abierto camino, que hoy día podamos estar discutiendo estos temas, que podamos estar conectados mientras estamos en nuestra cuarentena, hablar de un tema que no tan solo puede cambiar la educación, sino que puede cambiar la vida de las personas. Yo creo que ahí está la urgencia, no es una urgencia como chiquitita, es una urgencia que de verdad va a marcar la vida de quienes están en nuestras aulas, los que somos profesores y profesoras, va a cambiar la vida de la sociedad, porque todo el mundo pasa por la escuela y es necesario que se empiece a cambiar cómo vamos a entender la educación y cómo vamos a luchar por esa educación. Por eso es interesante este tránsito que viene en 2006 hasta ahora, ¿cierto? Nos hemos transformado en un movimiento por la educación que requiere reformas estructurales. Pensar una educación no sexista no es solo cambiar el programa e incluir mujeres, si yo voy a seguir teniendo una actitud machista dentro de la sala de clases. La educación no sexista implica cambiar el financiamiento de la educación por una educación pública que permita el ingreso de todas y todos. La lucha de la educación no sexista requiere cambios estructurales, y yo diría que el ingrediente feminista, la movilización por la educación que viene el 2006 en adelante hasta ahora, le da la totalidad, que es la totalidad que tiene el movimiento feminista y la teoría feminista, que no es cambiar cositas de a poquito, sino querer cambiar la estructura, porque esa es la única manera de que cambien las relaciones de poder y no sintamos más miedo ni las mujeres ni las disidencias sexuales cuando salimos a la calle. Por eso es urgente, en el fondo, porque lo que está en juego es nuestra cotidianidad, es nuestra vida y la vida de muchos y muchas que han tenido que perderla, ¿cierto? Porque vivimos una educación que sigue estableciendo qué se debe hacer, qué no se debe hacer, y dentro de eso una cultura de la violencia que queda muy marcada en las personas y en todas y todos nosotros.
Para finalizar, pensaba en esta cuestión que ha pasado y que ha sido muy lamentable con el tema de Antonia, de lo que pasó en Temuco, ¿cierto? Cuando la corte señala que la familia ya no puede hacer ciertas acciones respecto a quien violó a su hija y que la llevó a un suicidio, que esa también es una cosa interesante y un debate a pensar a propósito de la ley de femicidio, cuando consideramos el femicidio no solo que te mate, ¿cierto?, sino que también el suicidio y las otras acciones que hay a propósito de una relación donde hay violencia pueden marcar la vida de las personas, y nos damos cuenta que la educación sexista no tiene que ver solo con el espacio escolar, con el espacio universitario, hay que educar a tribunales, hay que educar a los carabineros donde llegan las denuncias, ¿cierto? La educación en este sentido debe ser transversal, no puede ser que en tribunales lleguen los casos que sean tan evidentes violentos y sigan sin tener justicia, digamos, y porque no hay justicia se buscan otras formas de establecerla, y ahí el feminismo también ha mostrado grandes como avances en estos temas, pero además grandes gestos de solidaridad, y yo creo que lo que no hemos encontrado en la escuela, aquellas que somos feministas o aquellas que somos de las disidencias sexuales, es que hemos hecho de la escuela un espacio de solidaridad entre nosotros, entre nuestras estudiantes, y de eso, y de alguna manera eso nos ha permitido autoformarnos, nos ha permitido dotar de significado esto que decimos que la educación no sexista, y yo creo que no hay nada más evidente hoy día para decir qué es la educación no sexista y por qué es urgente que las prácticas que hemos llevado adelante cada una y cada uno de nosotros en esta cuestión que una vez más no ha venido de la institución, sino que ha venido por fuera, y como la institución no ha dado respuesta, lo hemos tratado de buscar entre nosotras y a nosotros. Entonces, por eso, este día es un día también muy feliz para este tema, porque que se haga esto en las universidades, que se pueda discutir entre todas y todos. Hoy día tenemos la posibilidad incluso de estar conectados, muy probablemente los que estamos aquí, yo no soy de Valdivia, o más gente de la que esté conectada no lo sea, pero nos une una preocupación, una urgencia, y esa urgencia hay que pensar a construirla, y qué mejor que hacerlo a través de estos espacios de diálogo, para construir verdaderamente una educación que logre permear cada rincón y que en el fondo pueda cambiar nuestras prácticas y transforme, que es como lo que deseamos muy en el fondo todas y todos, que estas violencias ya no se naturalicen y que la educación sea un espacio para preguntarnos si queremos seguir viviendo de este modo o si podemos cambiar las prácticas. Y a medida que hagamos eso, la educación se va a transformar también en un espacio más cómodo, más un espacio seguro, un espacio de contención que le permita a todas las personas, independiente de quién quieran ser, ser felices, digamos. Yo creo que si a uno le preguntan cuál es el objetivo de la educación, no sé si compartimos ese objetivo, pero uno espera que las personas aprendan a eso, a ser felices. Y para ser felices también tenemos que optar por una educación que deje de reprimir las sexualidades, que deje de hacerle daño a las personas que no son como deberían ser según la norma. Y yo creo que por eso es urgente, porque todas y todos nos merecemos ser felices. No sé cómo me pasé con el tiempo o no. Súper bien. Sí, Yerko, habilita igual tú. Muchas gracias, Rosario, por tu intervención, por la charla, o sea, por esta primera como parte en realidad para invitar ahora a la conversación. Yerko se va a encargar ahora de moderar y de ahí vamos a generar también este espacio de después de síntesis, ¿ya? Súper. Bueno, recordarle a quienes se están uniendo a la transmisión también, que estamos en la charla ¿Por qué es urgente?, en el conversatorio ¿Por qué es urgente una educación no sexista?, que estamos desarrollando en el marco del Día Internacional de la Educación No Sexista, gracias al apoyo y organización de la Facultad de Filosofía y Humanidad de la Universidad Austral de Chile, el proyecto de formación inicial docente, y también con la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, cuyo equipo está acá, está Marcela, y también veo a Berta, la columna de nuestro equipo y de la escuela, así que igual un abrazo y saludos para ella. Bueno, como decía Marcela, vamos a iniciar la segunda parte ya de este conversatorio. Pueden ir levantando la mano, igual quienes quieran participar o hacer alguna intervención, abajo en la barra de participantes, ustedes pueden ir levantando la mano, o si prefieren también pueden conversar o generar alguna pregunta a través de la barra de chat, ¿ya? Vamos a dar espacio en primer lugar a tres preguntas e intervenciones. Ya pueden ir levantando la mano. Si no las veo, les pido a
Valentina que me ayude a ver si por ahí la aparecen a ella, pues vamos a ir juntando también. Recordar que estamos saliendo también por Facebook. En total llevamos más de 185 personas que estamos participando del conversatorio, así que ha sido un agradable espacio. Así que muchas gracias. Igual Rosario, tú bien lo señalabas, que efectivamente esto es una lucha por y desde la vida, así que difícilmente no puede tener un sentido que no sea urgencia también. A ver, voy a revisar sobre la manito levantada. Bueno, y hay un debate con, por ejemplo, qué significa ser pro vida. Cuando nos enfrentamos a estos temas, exacto, quienes más disputan la educación sexual o la educación no sexista son los llamados pro vida. Y en verdad la lucha por una vida digna pareciera ser todo lo contrario a lo que manifiestan los pro vida. Creo que ahí hay algo interesante que revisar a propósito del concepto de vida, que implica esa vida. Exacto, súper, muchas gracias. También, bueno, varios comentarios nos llegaban desde la barra de chat, sobre todo aludiendo a la primera infancia, en torno a la urgencia también que tiene trabajarlo desde esa perspectiva. Y también nos agradece Angélica, la intérprete de señas, que dice que es súper importante que esté presente también, que nos está acompañando a Andrea. También le damos un gran abrazo y saludo. Damaso Rabanal pidió la palabra. Damaso, si gusta, activa tu micrófono y puedes compartir con nosotros. Hola, perdón que los que estén en la cocina, pero ya que estamos todos en casa. Estamos todos compartiendo nuestras casas. Muchas gracias, Rosario, muchas gracias a la Escuela de Historia y Ciencias Sociales por generar esta actividad, y me quiero tomar ese lugar que dejó Yerko ahí justamente comentando con respecto al tema de la infancia. Principalmente en lo que... Perdón, sonó mi WhatsApp porque la gente sigue trabajando. Principalmente por lo que significa que nosotros tenemos, cierto, una tradición que no es tan solo chilena, sino que también es bien occidental en ese sentido, de la mirada adultocéntrica que opera sobre la forma de comprender los diseños sociales. Entonces, alguien decía por ahí en el chat, no recuerdo quién fue, K. Brevis, comentaba un estudio que, según lo que él o ella o ella señala, que los niños desde los 5 años, voy a leerlo, dice, la primera infancia es clave. Hay varios estudios al respecto. Uno señala que las niñas se perciben menos inteligentes que los niños a los 5 años. ¿Ya? Y no tan solo, creo yo, es la distinción de género, sino que también tiene que ver con que la forma en que esos mismos niños están construyendo su proceso de identificación o su construcción de género proyectada está delineada por los mandatos del adulto. Entonces, ese ejercicio como de desplazamiento de los niños a lugares como que fueran imbéciles, digamos, es tremendamente complejo, porque en el fondo, ¿cómo realmente nosotros podemos percibir que efectivamente un niño puede o no decidir sobre sí mismo a propósito de una decisión que tomó un adulto, ¿no? En ese sentido, también conectarlo un poco con lo que dice Rosario con respecto a la niñez trans, ¿no? Que la ley de identidad de género no ni siquiera lo reconoce. Ya hay todo un tema con las edades, ¿cierto? Y Rosario, que es más experta, nos puede contar con respecto a esas distinciones de las edades y lo que ello conlleva también, porque está todo el proceso de elaboración traumática que está en esa pugna permanente por encontrar la, o por a ir armando el camino de la identidad. Entonces, me parece súper interesante que hayas tocado ese tema. Creo que es un lugar donde nosotros desde somos formadores de profesores y de profesoras, tenemos mucho que hacer. Es un tema muy interesante, que no necesariamente, porque esto igual es un problema como de la visión de la academia, no necesariamente porque sea primera infancia significa que le corresponda, por ejemplo, a las escuelas de educación de párvulo. Ya, este es un tema que va más allá, que transita, digamos, junto con el género, que transita a la trayectoria educativa, ya, porque en el fondo no es un problema asignado por un currículum, es un problema, o sea, es una situación, digamos, que está pensada desde lo social. Así que esa era más bien una pregunta
con respecto a lo de la ley de identidad de género y las edades y esos matices, y junto con eso el tema de la infancia. Sí, me callo porque ya esto me llama. muchas gracias, Damaso. ¿Te parece bien, Rosario, que juntemos tres intervenciones y luego hacemos la reflexión? Supongamos la palabra a Mayra Rodríguez y luego la profe online. Ahí no, luego nos dirá el nombre igual. Mayra, activa tu micrófono, May, participa. Hola a todos, todas, todes. Soy profesora de lenguaje, estudiante magíster neurociencia de la educación en la Universidad Mayor en Temuco. Y frente a lo que decía Damaso, me parecía súper importante igual como, y lo que exponía Rosario y lo que se comentaba, esta idea de la infancia trans y sumada también a otros fenómenos como lo que propone el feminismo latinoamericano, feminismo decolonial, que se le suma a ser trans, se le suma el color, la etnia, la raza, ¿verdad? Y que eso sí que nos da un escenario de una educación no sexista en un Chile con una realidad muy particular, porque claramente ser, no sé, trans o, no sé, bisexual, lo que sea, pero de un color amable, amable como socialmente, ¿verdad? Es muy diferente a que él o la o quien sea se acoja a un pueblo originario, por ejemplo. Entonces, como que en el fondo esta educación no sexista se agudiza en esos márgenes de identidad, no sé, como más territorial, por decirlo de algún modo. Entonces, como la pregunta va en cómo, Rosario, nos puedes explicar un poco cómo se orienta también a esa realidad que señalo. Gracias. Super. Muchas gracias, Mayra. Vamos con la profe online y luego pasamos a la reflexión de Rosario para otra ronda. Hola, muchas gracias por esta instancia. Mi nombre es Rayén. Hola, y Rayén. La verdad es que mi intervención va para algo más práctico desde el punto de vista del aula. Le contaba el otro día a las personas que me siguen en Instagram que al principio del año y a principio de cada semestre yo siempre le doy a mi estudiante una encuesta y les pregunto qué nombre quieres que yo utilice para mi clase, cómo te identificas y qué género quieres que utilice contigo también. ¿Quieres que te llame él? ¿Quieres que te llame ella? Pero a raíz de un comentario, ahora estoy pensando, ¿qué pasa con esos estudiantes que no se identifican con ningún género? Que no podemos llamarlos él, que no los podemos llamar como ella. ¿Cómo me dirijo a ese estudiante? ¿Cómo lo puedo hacer sentir parte de esta comunidad sin el sesgo de lo vi? O sea, femenino, masculino, y se acabó. Porque esa realidad ya pasó, ahora estamos en el entre. ¿Cómo podemos entonces dirigirnos? ¿Qué lenguaje utilizamos? Muchas gracias. Muchas gracias, Rayén. Rosario. Gracias, Rayén. Mira, partiendo del tema de la infancia trans, en Chile la ley que se aprobó de identidad de género es desde los 14 años. Como antes de eso no hay posibilidad de cambio registral, de sexo registral ni de nombre. Y eso también es complejo porque en la cartilla de género que entrega el Ministerio de Educación a las personas trans para la educación escolar menores de 14 años, si por ejemplo tú en la sala de clases ves un niño, niña o niña que manifiesta que quiere hacer el tránsito, no lo puede hacer sin la autorización de los padres. Entonces el colegio tiene ya como la primera traba, ¿cierto? Que es que aunque ella o ella manifieste esa intencionalidad de hacer el tránsito, en el fondo no puede hacerlo si los padres se niegan. Entonces, esta es una cuestión interesante también a propósito de lo que propone la educación sexual integral, que el trabajo en la escuela de este tipo es un trabajo que integra a la comunidad. Como yo hablo a propósito también de lo que Damaso decía, de transformar la escuela. Tiene que haber un tránsito en la propia escuela que va desde las y los docentes, los adultos que acompañan, sean los cuidadores, los padres, las madres, los apoderados, y también quienes componen la comunidad, que son los otros trabajadores que están ahí presentes. O sea, todos deben ser capacitados, todos deben entender el tema. Han pasado en colegios donde el grupo de apoderados, en el curso hay gente que se ha negado que su hijo esté con compañeros o compañeras que van a hacer el tránsito. O sea, hay un tema complejo ahí. En primer lugar, hay que transformar la escuela. No puede ser que cada vez que uno matricule a un niño, una niña en el colegio o la universidad, nombre, sexo, o sea, estamos todavía muy determinados incluso por cosas como burocráticas que ya deberían ser las primeras en cambiar y modificar. O sea, aceptamos el nombre social en las universidades de las personas trans,
les dejamos cambiar el sexo registral, pero seguimos ocupando una burocracia de trámites que están entre lo binario, ¿cierto? Entonces ahí hay unas cosas que es importante observar. Y en ese sentido también está lo que Damaso dice respecto a cuál es el valor de la infancia en tanto posibilitadores de conocimiento, en tanto sujetos de derecho finalmente. De hecho, la idea de la educación sexual desde la infancia tiene que ver con entender a los niños, niñas y niñas como sujetos de derecho, como por ejemplo tener una sexualidad informada, como por ejemplo ser respetado, como por ejemplo ser escuchado, y esa dimensión de la educación está muy ausente. A nosotros filosofía nos pasa en la práctica de filosofía con niños y niñas, ¿cierto? Ese modo de practicar filosofía nace precisamente porque se entiende a los niños, niñas y niñas como sujetos de la filosofía, pero eso no ocurre en general, digamos. Entonces ahí hay una cuestión en el fondo muy interesante observar, porque quienes son los detractores de la educación sexual desde la primera infancia son aquellos que creen que lo que se va a hacer es pervertirlos. Y uno puede encontrar muy gracioso como que alguien crea que uno quiere pervertir a los niños y que cree que todos sean homosexuales, que es como lo que dicen los pro vida o los de tipo con mi hijo no te metan. Pero ahí lo que hay es una discusión teórica respecto a la sexualidad que está visada por los adultos y que no les permite a los niños, niñas y niñas pensar cómo quieren vivirla. Piensen ustedes que los jardines infantiles o en el pre-kinder o en el kinder, acá hay gente que trabaja ahí quizás, los baños no tienen puertas, no están las separaciones, no están los estereotipos, no están los modos, se besan, se abrazan, se tocan, cuando empieza todo el escándalo, que a cierta edad se empiezan a tocar los genitales, ¿cierto? Como un montón de prácticas que son, digamos, naturales de algún modo, el desarrollo de la infancia, siempre le estamos poniendo freno. Entonces, los adultos que somos hoy día son básicamente esos niños, niñas y niñas que les fueron truncando la forma de ser a través de esos estereotipos, de esas obligaciones, y ahí yo creo que ahí está el centro. Entonces esto es súper paradójico, porque cuando se dice los niños y las niñas están primero, en realidad se dice solo los niños están primero, cuando hay que ponerlos primero nunca se les pone, y eso pasó ayer, por ejemplo, cuando votaron en contra de la ley de extensión del postnatal. ¿De quién va a ser cargo y va a cuidar es el futuro de Chile, digamos, en un tiempo de cuarentena? Bueno, nadie, el teletrabajo, pareciera que pensara. Y a propósito de la pregunta de Mayra, ahí entra mucho en discusión, y qué bueno que lo mencionas, porque lo había notado, y entre tanta cosa ahí que uno trata de ocupar el tiempo suficiente, es a propósito de los aportes del feminismo interseccional, del feminismo decolonial, y a propósito de esta idea que ninguno y ninguna de nosotros solo somos mujeres, o solo somos hombres, sino que también pertenecemos a una raza, tenemos a una clase, digamos, y esas cuestiones obviamente, cuando habitan un solo cuerpo, tienden a ser mucho más pesadas que ser solo mujer, ¿cierto? Ya decía el MBL que ser hombre, ¿cierto? Ser marica, ser comunista y ser pobre no era lo mismo que serlo de otro modo, digamos, y ahí algo interesante, y ahí me parece que hay otra deuda súper importante. Yo participo de una organización que se llama Red Docente Feminista, y hemos estado esta última semana tratando de planificar que van a salir ya para la próxima semana conversatorios en torno a la educación no sexista y antirracista, que era una educación que no la hemos pensado, sobre todo en un momento tan crítico donde la migración es fuerte, pero no es la migración como de las colonias alemanas y muy del sur donde ustedes están, sino que es la migración sur-sur, o sea, son personas de Latinoamérica, de situaciones muy empobrecidas que llegan en condiciones infrahumanas a veces a Chile y que están viviendo hacinados y que están formando parte de nuestra escuela, y nadie está pensando esa educación antirracista, y yo creo que hay una deuda importante que la universidad también se tiene que hacer cargo, porque ya no es solo como la deuda que tenemos con las comunidades mapuches, sino que es la deuda que tenemos con los haitianos, con los peruanos, ¿cierto? Con todos aquellos que han llegado a este país a hacer su vida y que tiene un montón de trabas en la educación que pasan por esa vía. Entonces, cuando discutíamos un poco entre nuestras compañeras respecto a lo que había pasado en Estados Unidos, nos preguntábamos también cuándo vamos a ser nosotros quienes reflexionemos sobre los racismos que habitan en nuestro propio país y que también cuestan vidas, porque no solo ya se pierden vidas a producto del racismo. Entonces, me parece que esa es una deuda también importante. Y a propósito de lo de Rayén, es súper heavy, porque la educación y nuestros mismos niños, niñas y niñas nos van poniendo nuevos desafíos, como nombrar lo no binario, por ejemplo, cuando alguien no se siente mujer ni hombre. Recuerden que el tránsito de esto ha sido también de ese modo. Recuerdo que lo primero que hacíamos para hablar de hombre o mujer, o por ampliar ese campo, era escribir las palabras y terminarlas con arroba.
después esa arroba se cambió por una X, y después nos dimos cuenta que ni la arroba ni la X la podíamos nombrar, y ahí aparece la E, ¿cierto? Como esta vocal que permite incluir todos los demás, todos los sexos que pueden ser incluidos, ya no solo lo binario hombre y mujer. Y yo creo que ahí, yo más bien, como Rayén da una respuesta, ya hay una idea súper importante para pensar en educación, es que lo primero que debemos hacer es preguntarle a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes cómo quieren que los llamemos. Yo creo que en la medida en que todos podamos hacer eso y que tengamos la voluntad de acceder también a la modificación de ciertas prácticas, vocabulario y lenguaje que tenemos en clase, también vamos haciendo esa integración. Obviamente no es fácil, hay generaciones incluso que son súper resistentes a que esas cosas ocurran, pero a mí me da la impresión que ese es el único camino para que todos se sientan parte de esa clase. Entonces, a mí me ha pasado también que me dicen, profe, no me diga así, me tiene que decir así, porque a veces uno se lo olvida también. Ay, perdón, y uno se empieza a acostumbrar, pero en el fondo el respeto por esa identidad es lo que debe primar en ese sentido. Pues entonces, a los niños no binarios también hay que buscar formas de socializar el lenguaje que ellos quieren también proponernos. Pues yo creo que ahí nos queda a todas y todos mucho que aprender todavía. Súper. Sí, gracias, Rosario. Creo que Rayén quería agregar algo igual, muy cortito igual, por favor. Sí, lo que pasa es que yo soy chilena, vivo en Estados Unidos, en Minneapolis, donde pasó todo esto de George Floyd, a 12 minutos de mi casa. Entonces, actualmente estamos completamente colapsados con respecto al racismo y al género. Tenemos un montón de seminarios que tenemos que atender durante nuestro verano ahora. Y te preguntaba eso porque yo enseño español como segunda lengua, y mis estudiantes no tenemos permitido utilizar el inglés por nada del mundo. Entonces, el español, como tú bien decías, es súper femenino o súper masculino. Sí. Entonces, mi problema es, porque mis colegas me preguntan, soy la única hispanohablante que existe en la escuela. Entonces me dicen, ¿qué podemos hacer en esta situación? Yo les dije, utilicemos la E. Ya, pero cuando el resto de los estudiantes escuchen la E, se van a dar cuenta que lo estás utilizando solo con un estudiante o un estudiante. Entonces, también estamos discriminando por ese lado. Así que, no sé, es algo súper complicado. Creo que todavía tenemos que seguir investigando. Así que te doy un millón de gracias por tu aporte y por la orientación que me diste también. Gracias a ti. Muchas gracias, Rayén. Bueno, seguimos con la segunda parte. Vamos a leer unos comentarios también que han ido saliendo acá Rosario. Liz nos dice, hola, soy profesora y siempre trabajo entre primero y segundo medio. En primer lugar, felicitarte y muchas gracias por tu excelente exposición. Mi pregunta está dirigida a cómo puedo trabajar junto a familias de niños y niñas este tema tan importante en educación no sexista, ya que un poco se relaciona con lo que nos preguntaba Rayén igual hace un rato, ya que es la familia más complicada de explicar este entonces, tema, finalmente, tiene, porque son los que forman. Como la primera traba, ¿cierto? Que es que también hay otro comentario de Héctor Navarro que dice que es muy importante tener en cuenta que la escuela es una institución donde se reproduce la realidad y el discurso político que le rodea, por lo tanto el lenguaje es parte del mismo juego. No hay nada fuera del texto, como comentó Derrida, ¿ya? Por tanto, es importante, tal como mencionó Rosario en un punto, no solo reconstruir los establecimientos educacionales, sino que es importante deconstruir la sociedad hasta tal punto donde el lenguaje formal no posea carga de género, y eso es una tarea que, si bien es parte de la educación, no se puede quedar solo en ello, sino como actuar político debe abarcar todo, debido a que todo es político, como indica el cántico feminista de la década de 1960, y con ello dejaríamos una educación eurocéntrica y androcéntrica. ¿Ya? Tenemos tres palabras pedidas para sumarlo. Hagamos la misma, ¿te parece, Rosario? Misma metodología. Las tres intervenciones también para que podamos avanzar, y pedimos brevedad también. Ya en función, sabemos que hay harto que conversar, pero para que más compañeras, compañeros y compañeras puedan opinar. Dejamos a Rebeca Sangüesa, luego viene Bárbara Urdiles y Andrea Velasco. Rebeca Sangüesa, si nos está escuchando, activa tu micrófono. ¿Está por ahí, Rebeca? Parece que no. Bueno, mientras se une Rebeca, Bárbara Urdiles, ¿sí está? Bárbara, ¿estás por ahí? Bueno, vamos con Andrea Velasco, luego vamos dando la vuelta. Andrea. Hola, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola, gracias. Agradecer primero por este conversatorio, por la posibilidad de escuchar
a mujeres que vienen transitando y caminando esta lucha. Mi pregunta tiene que ver con en la lectura que yo voy dando de los textos que entrega, por ejemplo, nuestro Ministerio de Educación, en las cartillas de igualdad de género, por ejemplo, solamente se habla de estadísticas de cómo se han visto los resultados entre pruebas internacionales, CIMSE, la incorporación de la mujer en comparación a la incorporación de los hombres, al tema educativo, a la educación secundaria, a los cargos, o sea, más que nada una igualdad de género que tiene que ver con porcentajes y estadísticas, pero me ha llamado la atención que pese a que está basado en la teoría de género, e incluso se menciona la palabra violencia de género para referirse a esa teoría, es poco lo unido que está, y esta es mi consulta, la educación no sexista con la violencia de género. Personalmente, pienso que la educación no sexista, o la educación sexista, es parte de ese continuo que habla la Red Chilena contra la Violencia, ¿no es cierto?, de ese continuo de la violencia. O sea, el tener una educación sexista es violento. Sin embargo, yo escucho poco esa palabra para referirnos. Creo que a veces cuando no utilizamos los términos con la potencia que tienen, pierden justamente también el efecto. Entonces, cuando hablamos de educación no sexista, hablamos de quitar los cuentos celeste para los niños, los cuentos rosados para las niñas, y hasta nos quedamos en una primera superficie, en una primera capa. ¿Qué pasa con hablar la educación sexista como una violencia de género y como una violencia hacia la mujer? ¿Y cómo podemos resolver a lo mejor esa omisión que personalmente percibo? Eso, muchas gracias. Súper, muchas gracias. Bueno, acá igual hay una aclaración al comentario de Liz, que ella hablaba de primero y segundo básico, ya yo el medio traicionó la vista, ya, y ella no indica que preguntaba, porque en esos cursos el trabajo va muy ligado con la familia también. Y pensando en lo que dijiste, Rosario, que es un tema que debe ser transversal y no solo a la escuela. ¿Te parece, Rosario, si quieres comentar ahora? Porque no hay más palabras previas, ¿no? Súper. Mira, yo creo que ahí ocurren dos fenómenos, y como una propuesta también quería como entregar. A mí me pasa que siento que una de las bajadas concretas de educación no sexista es que en Chile existe una ley de sexualidad integral, una ley de educación sexual integral, o que en otros países se llama ley educación integral de la sexualidad. Porque nosotros hemos estado como súper, como escindido de que en general hemos entendido la educación sexual como una especie de cuestión de salud, donde solo se tratan temas como los anticonceptivos, la enfermedad de transmisión sexual, y no se toca el componente integral de los cuerpos sexuados, digamos, que en el fondo es lo que habita la escuela. Y en general los países que tienen ley de educación sexual integral son países que tienen una ley que permite intervenir con estos temas desde la formación docente hasta las salas cunas, digamos, y tienen que intervenir currículum, modos de operar en la escuela, y de hecho lo que hay hoy día en el Congreso es un proyecto de ley de educación sexual integral desde la primera infancia, que está en discusión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y que ha sido altamente controversial, pero sobre todo para los conservadores. La gente en general no sabe que existe este proyecto y tiene un apoyo como popular, digamos, súper poco, no tiene mucha fama de ser algo que venga a solucionar la educación, y nos parece que es fundamental. En ese proyecto, por ejemplo, se propone que las acreditaciones de las pedagogías incluya un ítem que las obligue a tener esta formación de no sexista y de educación sexual para poder acreditarse, por ejemplo, en capacitar a los docentes, hacer lo que se llamaba antes escuela para padres, para madres, ¿cierto?, donde se pueda acompañar este proceso. ¿Y por qué es difícil? Porque no hemos tenido nunca educación sexual, ni nunca una educación con esta perspectiva. Venimos a un país donde las violencias, las violaciones, el abuso se esconde debajo de la alfombra. No olvidemos que este es un país donde todavía tenemos un montón de violencia de la que no se habla, de incesto del que no se habla, de abuelos que abusaron de sus nietas, digamos, hay una de personas que se casaron cuando eran adolescentes, de mujeres que nunca han sentido un orgasmo. O sea, estamos frente a una sociedad donde el machismo es ley, lo hemos visto en la cuarentena, quién hace las labores reproductivas, quién hace el aseo, quién hace el almuerzo, quién cuida a los niños y quién trabaja, digamos.
Eso es como lo tradicional de nuestra cultura, por eso cuesta tanto también que las familias acompañen este proceso, sobre todo porque las generaciones hoy día de adolescentes son distintas a las nuestras, y viven la sexualidad y entienden las diferencias de género y de identidad sexual también de otro modo. Entonces es súper difícil explicarle, por ejemplo, lo que nos planteaba la Rayén de lo no binario. ¿Cómo le explico a alguien, o cómo le explico a mi propia madre, cómo es una persona que se considera no binario, ¿cierto? Ahí hay un problema y hay una reeducación pendiente con las familias. Yo creo que, y sobre todo porque la responsabilidad de la transformación de estas pautas, además estoy de acuerdo con lo que mencionaba de un comentario Yerko, que efectivamente la educación es un espacio de reproducción de la sociedad y del régimen político que tenemos. Entonces, afuera de la escuela también se tienen que dar situaciones que permitan empujar por estos cambios, no solo responsabilidad de quienes estamos en la educación, que se cambie el machismo y el sexismo. Entonces hay algo interesante y yo creo que muy preocupante y muy al debe de lo que tiene que pasar con la familia. Entonces también está esta cuestión neoliberal de que los sujetos de derecho, que son los niños, pareciera que fueran de tu pertenencia, como de tu propiedad, porque cuando tú dices con mi hijo no te metas, es que es mi propiedad, como la propiedad privada, es aquello que me pertenece, y esa discusión que propone el feminismo, que los niños, niñas y niñas son parte de la comunidad de cuidados que somos todos, digamos, no me permitiría disputar que no te metas con él, que la educación pública no tiene derecho a enseñarle sexualidad porque mis hijos son míos, me pertenecen. Y ahí se pierde incluso la conceptualización de lo que podemos entender por educación y por lo que en el fondo entendemos por lo político, que es lo puesto en común. O sea, no hay nada puesto en común, hay puras propiedades, y las infancias también son propiedades de los adultos. O sea, una cuestión muy, muy interesante de reflexionar. Y lo que decía Andrea también me parece que es muy importante, y sobre todo es muy importante a través de las teorías feministas. En el fondo, lo que ha habido en los gobiernos de la concertación, sobre todo, porque la derecha casi muy poco, son políticas de género y políticas de la igualdad de género que no es igual al feminismo. Y por ende, ahí es como no se entiende que estos temas no estén. O sea, un feminismo que a veces se llama liberal, pero para algunos no es feminismo, digamos que una teoría de género, de departamento de mujeres, que busca en el fondo la igualdad entre hombres y mujeres, no es eso lo que quiere el feminismo, porque como dice Silvia Federici, si vamos a ser igualmente explotados, ¿para qué queremos ser iguales? En el fondo lo que el feminismo busca es la emancipación y la transformación de todos los oprimidos, y ahí entra, cierto, toda esta interseccionalidad. Entonces, obviamente, si a mí me van a dar cifras del CIMSE, de la PSU, del ingreso de las mujeres a la educación universitaria, cuando dejaron en analfabetismo y me entregan esa cifra del ingreso de la mujer al trabajo, en fin, esas son condiciones de igualdad, en tanto un sistema liberal que entiende por igualdad, pero no son condiciones que puedan frenar la violencia de género, y por eso no está el tema, porque en el fondo no están pensando en clave feminista, si también la educación no se existe un posicionamiento, perdón, de un movimiento feminista y de una pedagogía feminista, no de género. Yo creo que ahí hay una distinción que es interesante debatir, que daría como para otro conversatorio, pero ¿cuál es la diferencia entre políticas de género y feminismo? Y lo que hemos tenido siempre han sido políticas de género, por lo tanto, uno no puede ver transparente en esas políticas de género, de verdad, transformaciones, y en un feminismo de la igualdad, que no es al menos el feminismo que queremos, que estamos dentro del movimiento feminista, no son condiciones igualitarias, sino que son condiciones emancipatorias para todas y todos, digamos. Entonces ahí hay una disputa que es interesante, y por eso la escuela no logra dar vuelta a esa cuestión, porque no basta con que yo integre más autoras a un programa, si lo que tiene que cambiar es la educación estructuralmente. Entonces ahí es un debate interesante. Y obviamente si nos estuvieran escuchando el Ministerio de Educación dirían, ¿pero qué quieren? Como, bueno, son hartas cosas en esa lista, pero efectivamente la política de género en educación no es lo mismo que una política feminista o que una perspectiva de pedagogía feminista para lo educativo. Muchísimas gracias, Rosario, muy claro. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Andrea también por la pregunta. Bueno, Rosario, han surgido, vamos a dar espacio a una última ronda, nos van quedando 10 minutos. Bueno, Catherine nos dice, una educación sexual temprana prevendría muchos abusos dentro de los mismos establecimientos, entre estudiantes y adultos, ¿ya? También tenemos otro comentario de Macarena Otárola, dice, hola, buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. Mi madre es profesora de un colegio conservador. Quiere saber qué estrategias se pueden aplicar en estos espacios donde la educación no sexista no es prioridad en ningún caso. Saludos y gracias, ¿ya?
Nicole también nos comenta, dice, uno de estos días escuché en un conversatorio a Rita Segato decir que aprovechemos la cuarentena para trabajar en la institución familiar, reeducarnos como familia en primera instancia, aprovechando la contingencia. Ya un comentario que está ahí también, ¿ya? No sé, Liz, sí, creo que tú habías levantado la mano. No. Creo que la Bárbara había vuelto a levantar la mano igual a todas. No, Liz igual solamente le había levantado la manito, creo. Y Bárbara, no, si está ahí, luego pregunta. Solamente levanté, o sea, como que fue un aplauso porque me quedó la pregunta, la respuesta súper clara. Así que gracias a Rosario por la instancia, súper bien, muchas gracias. Súper, súper. Bueno, Romina, alcanzamos ahí a hacer una pregunta. Y Bárbara, no sé si está por ahí, me manda un mensajito en el chat nomás para incorporar la pregunta. Romina. Gracias, hola a todas, a todos, a todes. Más que una pregunta, es una reflexión que quiero compartir porque si no me voy a ir a dormir inquieta. Bueno, soy trabajadora social y comparto con Mayra, estoy en mi fase de tesis del programa Neurociencia y también haciendo clases en posgrado. Mi tesis justamente abarca este tratamiento a la diferencia sexual cerebral que no existe finalmente, que ha sido una construcción también patriarcal y positivista de cómo la ciencia, esta estructura hiperpesada, hipernombrada, hiperañeja además, perdón, sigue levantando estos mitos que hoy día, 2020, tenemos CPIP, que yo ya reaccioné de muchas formas frente a eso y que también ahí aprovecho de comentar, Rosario, que le escribí en la interna a la red de docentes feministas a propósito de esto, porque en esta discusión obviamente se levantó el discurso y la incomodidad social, cultural, etcétera, pero desde esa misma ciencia a la que ellos apelan hay muchas herramientas y que son súper desconocidas, muy desconocidas. Es una ciencia, de hecho hay una red de neurofeministas que están levantando investigaciones muy pertinentes y aludiendo a estos conceptos duros, que también nos cuesta harto como sociedad poder ir contra ellos, o poder hablar el mismo lenguaje, porque nos escudamos en el lenguaje de la academia. No, esto es social, no, esto es... Bla. Ya, esta red y esta nueva ciencia que finalmente viene a botar estos muros que nos tienen tan entorpecidos en ámbitos sociales, está bien interesante. Así que en la interna les escribí a propósito de una propuesta, una colaboración, no sé, algo que pueda salir. Yo siento, haciendo clases en posgrados también, y me da gusto asistir a instancias como esta, porque, claro, un tema son las prácticas docentes, en este caso, trabajo en el ámbito de educación, pero más difícil que las prácticas es romper la cultura. O sea, esa cuestión es, y estamos llenos de leyes de inclusión, cuestión de convivencia escolar, ahora decreto 67 de evaluación, estamos aquí, allá, pero la gente tiene instalado en el ADN todavía que no todos aprenden. O sea, ¿qué nos queda para lo otro? Si estamos hablando de escuela, instancia de aprendizaje, y hay directores que hoy día creen que los estudiantes no aprenden. Estamos desde ahí pésimos. Entonces yo creo también, y a propósito de las consecuencias de esta pandemia, que ya hay estudios que ya están proyectando un abandono escolar para los próximos años, que es importante. Yo creo que el rol pedagógico, en ese sentido de la pasión pedagógica, no relacionada a la institución que se encarga de la pedagogía, sino que una invitación, una provocación, una inquietud a que, chuta, superemos ese cerco. Porque lo concreto es que ahora, bueno, aparte de las violencias intrafamiliares, abuso sexual, reproducción de roles, porque los papás están trabajando mientras las niñitas ayudan a la mamá a cocinar para que aprendan a cocinar tempranamente, y mi hijita aprovecha de barrer mientras el hermano está haciendo la tarea, tenemos un ausentismo en los próximos años escolar que va a ser un retroceso en múltiples dimensiones. Es una crítica, es una preocupación y también una invitación. O sea, una de las virtudes de esta pandemia es que se ha levantado las colaboraciones, por sobre todo, y los sentidos comunitarios. Y yo creo que ahí tenemos que también correr un poco más el cerco. Y solo respecto patudamente, independiente de si el colegio sea conservador o no, hay leyes que son pobres, pero hay un marco normativo que le dice a los docentes, guardes el conservadurismo para la casa, porque usted aquí no está cumpliendo con la legalidad, que en este sentido tenemos muy pocas ventajas, pero esas ventajas hay que tratar de superarlas.
Y lo otro, Fundación Selena ha generado espacios que trabaja con las infancias trans, adolescencia y demás, que son unas de las pioneras, al menos acá en Chile, tienen experiencias interesante con los niños, niñas, niñas y también con las familias, porque, insisto, tenemos que educarnos todos finalmente como sociedad frente a esto. Así que era una reflexión, no era una pregunta, agradezco el espacio. Súper, gracias a ti, Romina. También hablo mucho, adiós. Sí, súper. Bárbara, igual, y ahí damos el espacio a Rosario y luego Marcela hace un cierre. Bárbara, ¿estás por ahí ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, súper. Hola a todos, agradecer el espacio y sobre todo la visibilización de este tema que considero que es súper importante. Y bueno, mi pregunta va más que nada a saber como qué tips o prácticas recomendarían para poder como llevar a cabo esta educación no sexista y feminista también desde la labor docente, porque bueno, las leyes y los currículos, los planes y programas y todo eso están bien atrasados respecto al debate feminista que se ha planteado en torno a la educación, po. Y muchas veces no proponen o no exigen al docente una práctica no sexista o feminista, po. Entonces esto más que nada se ejecuta solamente por voluntad de los profesores o profesoras que se encuentran en el aula, pues más bien una perspectiva con la que se aborda el mundo y así también lo pueden hacer en su formación educativa, pero no hay desde el Estado, del gobierno, desde el ministerio, una pauta que nos diga cómo debemos actuar para llevar a cabo esta educación, pues entonces en ese sentido quería preguntar como qué tips o prácticas recomendarías, o si que existe también bibliografía, textos asociados a eso, para poder empezar a hacer esta autoformación pedagógica que tenemos que hacer quienes nos interesa este ámbito y comprendemos así el mundo. Entonces, más que nada me gustaría saber como qué tips, como para que nosotros como docentes podamos como visibilizar todas las perspectivas con las que se puede ver el mundo para no excluir ciertas identidades que nos van solamente asociadas al género, sino que también culturales, de clase, que se atraviesan por diferentes realidades. Entonces, más que nada, a eso va mi pregunta, como tips o quizás algún texto que nos pueda ayudar a esta formación que siempre es voluntaria. Súper. Muchas gracias, Bárbara. Bueno, igual se parecía la pregunta que nos hacía Magdalena y lo que comentaba Romina también en torno a cómo actuar en estos entornos más conservadores. Tienes la palabra, Rosario. Sí, igual acá hay dos cuestiones que se cruzan y ahí Romina tiene harta razón. Digamos, hay una legalidad, hay convenios internacionales, hay ley antidiscriminación, está la ley de inclusión que Cubillos intentó tocar también a través de la admisión y otras cosas, pero no lo consiguió, digamos. Está la ley Zamudio, y todas las leyes se quedan un poco cortas, pero de que hay un marco regulatorio existe, digamos. Lo que pasa es que también esto se ve cruzado con otra cuestión que les decía, que tiene que ver con la libertad de enseñanza declarada en la Constitución. Por eso es muy importante el proceso que se pueda abrir a través de un cambio constituyente, digamos, porque en Chile bastaba tener cuarto medio y dinero para abrir un colegio. Eso pasó mucho durante los 80 y 90. O sea, una de las industrias más grandes de los colegios es la Iglesia Católica, pero otra parte son empresarios que montaron escuelas, colegios a lo largo de todo Chile a través de la educación particular subvencionada, ¿cierto? Que determinó no solo niveles de conservadurismo, sino también inexperiencia y poca expertise en educación. O sea, si tenías cuarto medio podías tener un colegio, pero eso no te hacía experto en lo que estabas haciendo, digamos. Entonces también uno se encuentra en las escuelas con muchos de esos escollos para poder establecer una educación no sexista y es difícil. Yo diría que hay una cuestión que es fundamental, que a veces uno la pasa un poco de largo, porque no es una cuestión quizás tan evidente, y yo creo que si uno podría como, igual cuando uno tiene que dar tips y esas cosas me da un poco de pudor, digo, pero pensar como en cosas más radicales, es que en primer lugar tenemos que creer en nuestros estudiantes, no importa si sean hombre o mujer, si sean
de qué clase social sean, de qué país vengan, digamos, hay una cuestión que pasa incluso en los mismos informes de la OCDE, cuando se estudia el caso chileno respecto a las diferencias de puntaje, por ejemplo, en matemáticas en la PSU o en el CINCE, la misma OCDE define que la diferencia, la brecha de género que hay en la educación chilena se debe a la falta de confianza que tienen las niñas al enfrentarse a una ciencia, por ejemplo, como la matemática. Entonces, creer en tus estudiantes como el primer paso para poder establecer ciertas diferencias con una educación conservadora, digamos, y no es necesario ser tan explícito en algunos temas, sino que poder transmitir cuáles son las maneras de creer que todos somos capaces para todo, de alguna manera, y que no hay diferencia entre hombres y mujeres, y que no hay discriminación. Yo me acuerdo cuando trabajé mucho en colegio de hombres, yo trataba de hacer de mi sala un espacio de contención para la diferencia. Entonces, en mi sala estaba prohibido hacer comentarios homofóbicos, en mi clase de filosofía que duraba 2 horas estaba prohibido hacer comentarios racistas, y así nos íbamos autoeducando y regulando y discutiendo esos temas que permitieran en el fondo ir transformando también lo que hacíamos como práctica, porque a veces pasa también en la escuela que uno está tratando de hacer una práctica no sexista, pero está toda la escuela en tu contra, haciendo todo lo contrario, como solidificando esos estereotipos, violentando a los estudiantes. Entonces es complejo, pero sin lugar a duda, todos nosotros los que somos profes y los que han sido estudiantes, que en verdad eso le pasa a todas las personas, uno logra captar y conservar en su memoria a aquellos profesores y profesoras que le dieron una oportunidad a ser diferente, según la norma, comillas, ¿cierto?, a poder expresar lo que sentían, y yo creo que esas cuestiones son básicas. Nosotros estamos en una educación, frente a una educación que no le dio lugar ni al cuerpo ni a los afectos. Entonces yo creo que ese cambio, que es profundamente feminista, puede también transformar la educación. A mí me ha tocado dar otras charlas como estos días de cuarentena de webinar, o más específica a propósito del vínculo pedagógico, del vínculo que se establece en clases online a través de estas pantallas, cómo se transforma el vínculo, porque el vínculo es uno de los elementos fundamentales para crear aprendizaje significativo. Si no somos capaces de transmitir esa pasión por lo que enseñamos y esa preocupación por un sentido de comunidad, no hay educación, digamos, no hay aprendizaje. Podemos estar haciendo 100 clases online, pero del otro lado de la pantalla no va a pasar nada. Y yo creo que ahí hay una inversión de lo que entendemos por educación, digo, de invertir, no de inversión, que es interesante. Y ahí tomo el comentario que también hacían a propósito de Rita Segato. De Rita Segato dice que nos encontramos frente a una cultura de la violación, que es la pedagogía de la crueldad, que está constantemente, ¿cierto?, marcada por los medios de comunicación, por quien difunde estereotipos, como la cultura de la violación es aquella cultura que deja libre un violador y que incluso le pone sentencias a su familia para nunca poder hablar más del caso, ¿cierto? Defendemos la violación como una forma cultural de hacer una pedagogía que es cruel con las mujeres, las disidencias sexuales, con los migrantes, y lo que propone Rita Segato es una pedagogía de la esperanza, ¿cierto? Una inversión de esa idea de la crueldad, y que podamos establecer una pedagogía que nos permita pensar en el futuro. Hoy día estamos en un momento, como se ha dicho mucho, medio distópico, ¿cierto? Donde parece que no hay esperanza de futuro, parece que es todo muy apocalíptico, los filósofos dicen que probablemente después de esto vamos a seguir siendo todos iguales como de malo, porque en el fondo la humanidad pareciera que tuviera una cuestión perversa ahí y le gusta en el fondo este sistema, y hay un montón de debates surgiendo en este momento de inflexión, yo diría, tan crítico que vivimos con el coronavirus, que a nosotros quienes nos dedicamos a la educación y creemos en esto, deberíamos ir a disputar precisamente el sentido de la educación después de la cuarentena, digamos. ¿Cómo vamos a disputar y a construir una pedagogía de la esperanza que permita combatir esta violencia sexual, ¿cierto?, esta violencia de género, estos abusos, esta imposición de roles, de estereotipos que hay en la escuela? Y ahí hay mucho que hacer. Yo diría que primero es evidente que uno tiene que partir por hacer clases donde pueda integrar como lugar epistemológico a los diversos cuerpos e identidades sexuales, ¿cierto? No son solo los hombres los que producen conocimiento. Y allí donde no hubo mujeres produciéndolo era porque las mujeres estaban haciendo otras cosas que determinaba culturalmente que debían hacer. Y eso es siempre importante. Hay harto, yo diría que hemos avanzado harto en texto, en otros países existen manuales de distintas asignaturas, en España hay harto trabajo de coeducación, en México, en otros lugares, en México que ha tenido que combatir altos niveles de violencia de género. De hecho, el año 2018, o el 19, perdón,
al artículo que dice el derecho a la educación en México, incluyeron derecho a la educación y a la educación sexual como parte de un derecho constitucional para poder combatir los altos grados de violencia y femicidio que hay. Yo creo que también ahí hay una oportunidad. Cuando salieron las JOCA, yo siempre recomiendo este libro porque creo que es muy importante en la historia de este tema. Ojalá quizás después yo pueda mandar, para no ser tan específica, como links de libros y cosas así, que las puedan compartir a la gente que vino al Zoom por correo, como una lista de correos, que sea más fácil. Sí, exacto. Sí, pero también lo texto, podemos ir colocando en la página de la escuela, en nuestro Facebook, Escuela de Historia y Ciencias Sociales, UACH. Ya, así bacán. Ahí lo podemos ir compartiendo. Hay un texto que escribió la Olga Grau con la Gilda Longo en los 90, que se llama Cambio de Piel, que es un texto que está en una biblioteca que se llama Biblioteca Fragmentada, donde hay muchos textos de feminista, digamos, y un texto pensado en los 90, pero que sacó la morada en ese tiempo, pero es hermoso, o sea, quien pueda salir de este Zoom e ir a googlear ese libro, me parece que es un libro interesante. La Olga contaba una vez que cuando lo estaban haciendo, Pedro Lemebel le decía, oye, pero te van a censurar ese libro, nunca va a llegar a ver la luz porque es demasiado adelantado su tiempo. Y fue así, pues, tú silenciado por mucho tiempo, se hizo por un proyecto de la ley JOCAS que hubo en ese tiempo y no se dio circulación al libro Cambio de Piel y quedó ahí en el tiempo y con esto de la movilización feminista de alguna manera lo retomamos, lo hemos ido ocupando en clase, un libro muy bonito porque además yo creo que es interesante también poner el lugar de los afectos y el lugar del cuerpo también en la educación. Eso propone un poco la educación feminista y yo creo que esta es la oportunidad de hacerlo. También los quería invitar a seguir el proyecto de ley de educación sexual integral que se va a volver a poner en discusión en la Cámara de Diputados y este domingo, que es el día Internacional de la Educación No Sexista, con la REDOFEM también vamos a hacer un foro que tiene 3 mesas el domingo, el Día del Padre, después nos dimos cuenta que era el Día del Padre, pero es súper antipatriarcal hacer un foro de educación no sexista el Día del Padre, así que dijimos hagámoslo igual, obvio. Está bien. Parte a las 6 de la tarde y la primera mesa es sobre diversidad sexual y va a estar la encargada de educación de la OTD, que es la Cris Córdoba, que es una profesora trans también. Va a estar el colectivo Pizarra Chueca, que es de docentes LGBTI. Después va a haber una mesa de educación sexual y que también se las recomiendo mucho porque va a estar Graciela Morague, quien escribió el libro que se llama Toda Educación es Sexual y quien fue una de las ejecutoras de la ley de educación sexual en Argentina, era la decana de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y tiene mucho también que aportar durante ese tema. Y la tercera mesa es sobre los desafíos de la educación no sexista, y están de invitada unas secundarias, que es el colectivo feminista de secundarias de Osorno, que las conocimos hace poco en un foro, pero de verdad que se renueva la esperanza en un futuro de la educación no sexista y feminista con estudiantes secundarias, que me parece que hasta vi una por aquí recién, que sean tan secas y que tengan tan claro en el fondo los cambios en la educación que ellas también quieren, y cómo ellas se preguntan de cómo le han enseñado una historia donde solo los héroes son los hombres, ¿cierto? Una historia donde las mujeres aparecen como invisibles, y las estudiantes también se están preguntando eso. Yo creo que también nuestra labor como profe es escuchar más a nuestros y nuestras estudiantes, porque sus inquietudes también van por este horizonte. Entonces uno podría dar como muchos tips específicos como de lecturas, de manuales, un montón de cosas, pero en general yo diría que hay que hacer de la clase un espacio que no tenga lugar la discriminación, que la clase sea un espacio de contención, un espacio donde los cuerpos y los afectos importen, un espacio donde creamos en nuestra y nuestros estudiantes, creamos que es posible poder desarrollarse las distintas cosas que les gusten, independiente qué género, qué sexo tengan o lo que sea, digamos. Yo creo que es fundamental transmitir en esa confianza en que todas y todos pueden hacer lo que quieran y vivir su vida libremente. Yo creo que eso va a cambiar cualquier educación, digamos, porque es precisamente todo lo contrario a lo que nos enseñan en la escuela. La escuela ha sido un lugar desde su nacimiento de disciplinamiento, entonces hay algo de revolucionario también en proponer una educación que no sea no sexista en nuestra escuela, y esa tarea es difícil, cuesta, nos han despedido de nuestros espacios educativos cuando los colegios son muy conservadores, muy distintos a la universidad, cuesta más, digamos, se pasan rabias, penas, pero vale la pena, porque como lo decíamos al comienzo, la educación no sexista es urgente precisamente porque en ella está en juego la vida de todas y todos. Entonces, ¿cómo no va a valer la pena hacer algo así? Súper, muchas gracias, Rosario. Vamos ahora a la
al momento de cierre, sin embargo, voy a dar lectura por último para que queden las ideas también aquí, otras han salido ideas súper interesantes. Bueno, a través de la red de contacto que se formó en el formulario, también vamos a enviar los textos, nos vamos a poner de acuerdo contigo, Rosario, igual para enviar la invitación a todos las compañeras, compañeros y compañeras que se conectaron en este momento, y también a través de las redes de escuela, de Escuela de Historia y Ciencias Sociales, UACH en Facebook, y Escuela Historia UACH en Instagram, así que también vamos a ir colgando la información ahí. Bueno, Damason nos decía que recomienda los textos de Vale Flores, de Argentina también, sobre la Ley de Educación Sexual e Infancia, ya, Tatiana Peso también nos comentaba, que dice que una de las cosas que lograron en el año 2018 con la Asamblea de Mujeres e Identidades No Heterosexuales de la Universidad Central fue un manual docente para una práctica formativa no sexista, así que también nos dejo el link y lo guardamos también para compartirlo con los asistentes. Bueno, Sebastián, también nos dicen que uno de los problemas es que desde la promulgación de la Constitución de 1925, Chile es un país secular, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana ha tenido directa e indirectamente ciertas materias de influencia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo mismo pasa, y son las tensiones entre educación laica y la educación religiosa que no debiera ser, y ahí nos da una perspectiva de trabajo más extensa. Catherine Subiarre también nos dice que desde la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres existe un libro de educación no sexista, ¿ya? Así que hay documentación también para poder sacar esos tips que se estaban solicitando. ¿Ya? Y así hemos tenido harta interacción y varios también estamos, se ha convertido en un espacio aquí el chat, ¿ya? Para precisamente intercambiar y armar redes, así que están compartiendo correos, libros, así que ha sido bonito. Doy el espacio a mi colega Marcela, subdirectora de escuela, compañera también de formación, a quien le agradezco igual abiertamente la gestión de la actividad. Era una actividad que estaba pensada desde el año pasado, sabemos lo que pasó en Chile, ya nuestra revolución, el despertar social, pero conversamos también con Marcela la necesidad de concretarlo, así que también le agradezco acá a mi colega Marcela las gestiones con Rosario también. Sí, no, y gracias a Rosario también que aceptó participar ya desde el año pasado, pensándolo en lo presencial, ¿cierto? Queríamos compartir con ella, ahora también lo estamos haciendo en estos términos, pero siento que se ha dado un buen espacio, conversaciones fructíferas, reflexiones que igual nos planteamos en un principio iban a salir a propósito de la pregunta de la urgencia, ¿cierto? Agradezco igual ese recorrido sociohistórico que hace desde las movilizaciones, ¿cierto? Cómo también se rescata en el fondo que las respuestas que hay por levantar la educación no sexista como demanda están atravesadas también por el movimiento social, y en este caso de jóvenes sobre todo, que desde la formación involucran, ¿cierto?, en su tanto en la crítica al currículum como también a la violencia atravesada en las propias vías de cada una, una demanda que el día de hoy se hace más urgente también que nunca, y que tú también mencionas, está trabajándose, y la idea también es visibilizar lo que se está haciendo ahora desde lo institucional, ¿cierto?, que es también una lucha que quizás no está tan visibilizada. Desde ahí yo creo también rescatar el cómo se busca también desde la educación no sexista transformar estructuralmente, ¿cierto? Y sobre todo pensando en lo difícil que es hoy en día con este confinamiento hacer educación, pensando también en el que no tenemos la interacción directa, que estamos confinados y que en este caso también nuestros hogares ahora son hogares de trabajo. Creo que más que nunca, ¿cierto? También la visión sexual del trabajo se hace presente, y también con ello el cómo con una educación que desde la infancia debería estar planteada como crítica, ¿cierto?, a estas etiquetas, nos propongamos también desde nuestro rol docente transformar. Y quiero agradecerte personalmente y también en nombre de la Escuela Rosario tu exposición, tu conversación, y también el dejarte, bueno, invitada a las actividades que también me imagino en un punto más presencial podamos seguir desarrollando. Hay mucho interés desde el sur por, y lo digo también a título personal, de las profesoras de levantar una red docente feminista también en el sur, así que muchas gracias a ti por compartir tu tiempo, digamos, con nosotras, nosotres y nosotros aquí, así que eso. Sí, gracias a ustedes, a propósito también, bueno, a Marcela por invitarme, lo que decía Yerko, yo creo que
en este encuentro se produce básicamente lo que ha pasado con el feminismo y la educación no sexista, ¿no? Que sea realmente un espacio de comunicación, de solidaridad, de colaboración y de autoformación, ¿no? Precisamente lo que pasa en ese chat es eso, que empezamos todos a compartir nuestra experiencia. No hay como gente que uno se pueda llamar tan experto en esto, lo que hay son experiencias, son compartirlas, y yo creo que eso es lo interesante que tiene estos espacios académicos, que son más políticos, más sociales, a diferencia de otros, digamos. Así que yo les voy a enviar todas esas invitaciones, nosotros felices también. De hecho, en cuarentena la red docente ha crecido un montón, de hecho, está como, hay una en los lagos, hay otra en Conce, Biobío, digamos, nos falta Valdivia, sí. Así que felices. Sí. Y porque también se arma como una articulación que es básicamente una articulación que nos invita a formarnos y a generar conocimiento ahora en nuestro momento de hacerlo. Así que le agradezco un montón también este espacio de compartir y ojalá nos encontremos también en otro momento para seguir, porque hay mucho, mucho que conversar. La Sí. Muchísimas gracias, Rosario. Bueno, sumarme y secundar las palabras que señalaba la Marcela, para nosotros desde la Escuela de Historia y Ciencias Sociales es muy importante tratar estos temas, sobre todo pensando en la integralidad, la complejidad, este momento histórico que también estamos viviendo, y también asumir que esto es un problema pedagógico, político, económico, social, o sea, tiene una profundidad mayor. Entonces, por tanto, la tarea no es solamente que, digamos, en cuanto mujeres o quienes formamos parte de las disidencias sexuales asumamos esto, sino que se tiene que transversalizar con urgencia, como bien tú señalaste, disputando también esta idea de por la vida, digamos, ya, porque efectivamente sí. También esta es una lucha, la lucha por la vida, ¿ya? Así que, bueno, damos cierre a esto, agradecer las palabras y participación de todas, agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades, ¿ya? Agradecer al Proyecto Formación Inicial Docente por el acompañamiento también, por acompañarnos hasta ahora, que precisamente quisimos hacerlo porque sabemos que las jornadas están súper extensas de trabajo en la casa y este podía ser un momento también para que podamos participar más tranquilo, así que agradecer sobre todo a David, Carla, Valentina, Andrea, que nos estuvo acompañando también en la transmisión, y a Berta también que está ahí, así que enviaremos un correo ya a través de la escuela, y en ese correo también vamos a poder compartir diferentes textos, inquietudes, preguntas, así que eso es lo bonito de este espacio. Así que muchas gracias a todos, todas y todes. Chao, gracias. Chao. Chao, que estén bien todos. Chao.